Hola, ¿cómo están? Espero que súper, súper, súper bien. ¡Sí! Estoy de vuelta al canal con un tutorial de maquillaje que es este que pueden ver en estos momentos. Es un maquillaje bastante colorido, pero había que hacer algo para recompensar, ya saben, mi ausencia todo este tiempo, muchos años. Así que por eso que hice un maquillaje tan, tan, tan colorido. Pero como sé que a ustedes les gusta ver cosas así como medias divertidas, diferentes, atrevidas, dije ya, vamos a hacer entonces algo que a las chicas yo sé que les va a gustar. Probablemente no, no sé, pero me conocen, colores, colores acá. Bueno, la propuesta del día de hoy... Uy, sonó fuerte eso. La propuesta del día de hoy es un cat crease, que en realidad no está tan concentrado en el estilo cat crease. Sí tiene la técnica, que en realidad es como el new trend. Punto es que quise traerle la tendencia en cuanto a técnicas, y ahora está como muy de moda el cat crease con una nueva metodología, ya que es mucho más fácil incluso de lo que existía antes como técnica para hacer el cat crease. En fin, el tema es que mi maquillaje no está tan enfocado en la técnica. Sí va añadida, pero no es tanto la técnica, sino que los colores. ¡Los colores! Quise utilizar un verde pistacho con glitter encima. Bueno, con partículas y glitter, en realidad no es como algo así full escarcha, pero tiene algunos que otros glitters que me encantan. Y hoy esta sombra fue como, te voy a ocupar, te voy a ocupar. Así que como fue justo la ocasión, dije, ahora vas, chiquilla. Así que bueno, espero que de verdad les guste y que les haya entretenido de ver. Sin nada más que decir, vamos con el video. Vamos a comenzar entonces con nuestra prebase de sombras. En este caso utilizo esta que es de Essence, la I Love Stage, y la voy a depositar obviamente en el párpado móvil para luego difuminarla con mi dedo más pequeño, y esto lo voy a distribuir en todas las zonas en donde voy a aplicar sombras. Luego voy a utilizar esta paleta que es de Sephora, y obviamente les voy a estar mostrando más de cerca cuáles son los colores que voy a utilizar para que busquen algunos similares en su colección. Partiendo obviamente por estos dos cafés, voy a partir con el café más clarito, aplicándolo con una brocha para difuminar de manera bien suelta en la cuenca del exterior hacia el interior. Esto va a generar un poco de tono más cálido, más como de profundidad, y ya luego voy a pasar obviamente a utilizar la sombra más café oscura. Sí, el tono más oscuro que había ahí, para generar la profundidad. ¿Ven que se nota la diferencia entre lo que hay como más arriba de la cuenca y la profundidad? Eso es lo que quería. Entonces lo voy a llevar obviamente desde el exterior hacia el interior, difuminándolo súper bien porque vamos a aplicar colores. Y el primer color es este, es un color naranjo con destellos, que obviamente si sacudes el pincel se caen los destellos y no hace mayor problema. Así que eso fue lo que hice yo, y lo voy a estar aplicando arriba de las sombras cafés para generar un tono más naranjo cálido, más calidez más que nada el look. Y bueno, desde el exterior hacia el interior, si faltó producto vamos a volver a reaplicar, porque la idea es que se note el color. Y yo también llego hacia el interior porque me gusta cómo queda el efecto. Luego voy a hacer una mezcla entre esta sombra amarilla y esta sombra blanca para hacer el tono perfecto para iluminar bajo el hueso de la ceja, que como ustedes saben también lo llevo hacia el interior. Así que también vamos a aprovechar de hacer con esto un pequeño difuminado express entre la división de los colores del naranjo y la sombra que aplicamos recién. Luego vamos a ir de nuevo con la prebase de sombras, con el primer. Para este paso tú puedes utilizar un corrector. ¿Vieron bien que solamente apliqué en el párpado? Ya, eso es lo que hay que hacer, solamente aplicarlo en el párpado, porque luego con un pincel lo vamos a pasar a difuminarlo y esto va a crear el efecto cat crease. Como les decía, con algún corrector o algún paint pot de MAC les serviría también, pero no me gustan los correctores porque se pliegan, y el primer fue diseñado para que obviamente se adhiere la sombra, se adhiera y no se pliegue. Entonces esto, un paint pot sería lo ideal para que les dure harto la sombra, se vea bastante potente el color. Y bueno, voy a utilizar como primer color este tono celeste, calipso, como le quieran llamar, y lo voy a estar aplicando en la esquina externa del párpado móvil. ¿Ven? El efecto del primer ya está dando ahí el resultado, que es una sombra bastante vibrante que yo sé que no se va a plegar porque obviamente utilizo el primer siempre.
Luego voy a utilizar esta sombra, que es la principal, que es este tono verde pistacho con destellitos plateados, el cual voy a aplicar con mi dedo anular. No utilicé brocha porque como tiene destellitos quería que se mantuvieran y la mejor forma era con el dedo a presión para que se adheriera al párpado móvil. Y listo, una vez que tenemos la intensidad, vamos a pasar a esta sombra que es la morada mate que ven ahí, y con una brocha tipo boli voy a estarla aplicando en la división donde se genera el cat crease entre el café y los colores, ¿ven? Más que nada para dar una profundidad más colorida. Luego voy a utilizar esta sombra blanca, plateada, satinada, con una brocha pequeña. La voy a aplicar en el lagrimal y en la primera parte del párpado inferior. Y para terminar el trabajo en el párpado inferior voy a aplicar la sombra morada que aplicamos para generar más profundidad en el cat crease. Obviamente de más a menos, desde el exterior hacia el interior. Voy a hacer mi delineado con este delineador de Essence, que es mi favorito de la vida. Y le estoy mostrando acá rápidamente cómo es que yo me delineo. Ya por si acaso querían ver cómo me delineo, no sé. Si ustedes no tienen la técnica todavía para el delineado, no es que yo sea una experta, pero en realidad ya llevo tanto rato haciéndolo que me sale a la primera. Pero si a ustedes les cuesta, pueden aplicar una cinta adhesiva en la esquina externa siguiendo la línea de las pestañas inferiores para que les quede el trazado perfecto. Y listo, bueno, así es como yo hago mi delineado. Una vez listo esto, vamos a pasar a la máscara de pestaña. Y para eso utilizo esta, que es la Great Lash de Maybelline. Y voy a aplicar una capita nomás, más que nada para darle el tono negro. Y luego voy a utilizar esta máscara, que es la Luxury Lashes de Catrice, para mis pestañas inferiores, para darle más volumen. Las pestañas superiores no puse tanto porque más que nada es para darle color. Quiero pestañas postizas para este look. Vamos a utilizar también un delineador negro para la línea de agua superior. En este caso utilizo este de Petricio. Y para la línea de agua inferior utilizo este, que es el de Maybelline, el Barely Beige. Ahora sí, baby, mis pestañas postizas y mi pegamento favorito. Y una vez listo este paso, ya estamos listas con el maquillaje de ojos. Vamos a continuar entonces. Primero voy a pasar a mis labios, bueno, que es lo único que hay que hacer en realidad. Y para eso voy a utilizar este labial de Catrice, que les voy a dejar el nombre acá abajo en la pantalla y en la cajita de información porque no me acuerdo. Así que lo voy a poner obviamente en mis labios. Y como no quería que se viera tan apagado, quise darle un poco de gloss y para eso utilicé este de Essence, que tampoco me acuerdo el nombre, así que también se lo voy a dejar acá en pantalla. Y bueno, para la piel no hice nada porque ya lo había hecho previamente, la base, el contorno, el iluminador, etcétera, ya estaba listo, así es que bueno, terminando este paso ya estaría listo el look. ¡Yay! Y bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado el maquillaje y el video y la técnica del cat crease, que está como en tendencia. Díganme acá abajo si ya lo han intentado, cómo les resultó y si les gustaría intentarlo. Obviamente, yo cuando vi la tendencia de cómo hacer este cat crease de esta nueva técnica, fue como... está fácil, me gusta. Me gusta. Y como todo lo que me gusta lo tengo que hacer, dije, video al tiro. Así que eso, espero que les haya gustado entonces. Díganme acá abajo igual qué les gustaría ver próximamente en el canal. Estaba pensando en grabar una rutina de base, como que lo que hago para mi contorno, base, cuáles son mis productos favoritos, qué es lo que hago para preparar la piel antes de esto y esto y... todo. Así que díganme ustedes igual qué les gustaría ver a ustedes. Y la idea igual es que... sea recíproco, que sea como que un poquito yo, un poquito ustedes. Eso, no olviden que tengo redes sociales y todas van a estar obviamente por acá, por aquí o por acá, no sé, por aquí las voy a poner. En todas soy Fer Channel, en realidad no es tan complicado encontrarme, mi seudónimo forever es Fer Channel para todos, así que pueden encontrarme en todas las redes sociales como Fer Channel. No olviden darle un me gusta a este video si les gustó y suscribirse acá abajito para que no se pierdan los próximos videos en el canal. Así es que ya, me retiro. Que estén muy bien. Cómanse toda la comida, pórtense bien, respeten para que lo respeten y que Dios los ampare.
Me voy, bye bye. No, mentira, estoy bromeando. Un beso gigante, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Ahora sí, bye bye.